El temporal de ayer realmente fue inusual, no fue algo normal, digamos, y la fuerza del viento fue lo que venció el anclaje de las chapas y hizo que se doblen, ¿no? No hay chapas que se hayan volado ni nada de eso, pero sí venció la fuerza del viento, venció el anclaje y se doblaron las chapas. ¿Esto cómo se repara? Hay que reemplazarlas, justamente a eso vinimos, tenemos la cantidad de chapas que hay que reemplazar y bueno, se hará con la urgencia del caso, ¿no? Esto es lo que han pedido los docentes, que sea urgente, digamos, porque ya viene el fin de semana, también puede venir otra lluvia. Otra temporal, sí, eso es lo que pidieron, llamaron al ministerio y bueno, por eso estamos acá y viendo a ver las necesidades, ¿no? Por el temporal, que fueron en varias escuelas. ¿Puede tardar mucho la respuesta? Creería que no, porque bueno, es algo urgente. ¿Esto cuánto demandaría de trabajo en días? Y un día seguramente, fácilmente, reemplazar las chapas, después bueno, estar viendo el cielo raso y qué afectó a la parte del sistema eléctrico. ¿Qué parte fue afectada? En primer piso, planta alta. ¿No habría que suspender las clases ni nada? No, no es necesario. Con que delimiten el sector por precaución es suficiente.